El Valle del Mezquital es una de las regiones geográficas y culturales del estado de Hidalgo y se caracteriza por su ecosistema de clima seco. Esta región se encuentra habitada principalmente por el pueblo indígena Otomí, quienes a pesar de las condiciones geográficas y climáticas adversas del sitio que habitan, han trabajado para el desarrollo y supervivencia de sus comunidades. En este predio de La Corraleja se realizaron obras de restauración forestal en el año 2018, en una superficie de 80 hectáreas con apoyo de la CONAFOR. Las actividades que realizamos aquí en el predio La Corraleja fue roturación con maquinaria pesada, protección de la plantación con postes de metálicos y 5 hilos de alambre. Se plantaron 56,000 pinos, que son pino gregui y pino piñonero. Las acciones realizadas han resultado en múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos a la comunidad. Para empezar, pues hemos recuperado los suelos, hemos recuperado la fauna, que es uno de los principales alimentos de esta región. Y el otro es los mantos acuíferos han aumentado. Seguimos manteniendo nuestros manantiales que tenemos dentro de la región. Ha beneficiado porque ahí está la lechuguilla, está la biznaga, el cardón. Como que ahora ya es un área protegida, ya no entran animales a comer. Pero en sí, ¿en qué nos beneficia más o qué les dejamos nosotros? Pues en una le dejamos o les enseñamos a trabajar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y queremos dejarles un mejor bosque, un mejor porvenir, mejores tierras para futuro de nuestros nietos. En estos tiempos ya no podemos dejar un campo al abandono, porque este es nuestro futuro para nosotros, para nuestros hijos, para los que de veras le ponen interés al campo. Dejamos de ir con los cajú y jaguar, está jojo y tengamos gozo, ya se han jugado muy bajos. En que por fin de unos días, pues cojar y en con los cajú, tengo janja de bajos. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.